Claro, aquí es bueno establecer, aclarar el procedimiento o explicar el procedimiento. Las boletas, luego que, y lo vamos a ver si después me permite hacer un Bueno, aquí simulacro. tenemos las tres boletas, Sí, la A, la A que es la la del nivel B presidencial, y la C. la B que es del nivel municipal y la C que es del nivel congresual, donde se eligen senadores y diputados y diputadas. La boleta va a tener, después que se extraiga de las urnas, tiene un espacio para ponerle un número a mano. Ese número, esta demuestra no lo tiene. Ah, Esta no lo okay. tiene que demuestra. Tiene una casilla en donde se van a numerar después que haya terminado el proceso de votación y que se extraigan de las urnas. ¿Para qué ese número? Para cuando el sistema le escanee, pueda identificar la boleta, la imagen que es con el número y saber exactamente, dice la boleta número 3 o la boleta número 5 o la boleta número 14 o la 70, no la interpreté. Entonces tú la vas a poner aparte. Cuando termine de escanearla de ese nivel, entonces él te va a decir, de estas que yo escaneé, tengo 10 que no entendí. Y te la va a ir presentando, la número 3, la número 10, la número 50. Correcto. Entonces tú vas con la papeleta en la mano, el colegio me refiero, en la que está en pantalla, y le van a ir tomando decisiones, y las decisiones ellos las marcan en la misma En la equipo. misma pantalla. Por ende, se incorporan a los resultados finales, cual que sea, si es nulo o si es validado. Perfecto. Ya que entramos en el conocimiento y abordando todo lo relativo a las boletas, vamos a ver, y sería bueno que nos explique cada boleta, en qué consiste. O sea, la boleta A, Es ¿qué la es de mi edad, esta? sí. Pero antes quisiera aclarar, he escuchado por diferentes medios que la gente está confundida con las boletas. Agradecería que no pise ningún recuadro. Ah, no, la esa esquina para que Sí, para que no después. haya malas interpretaciones. No hay partido A, o sea que No, la puedo no. poner aquí, Ah, muy bien. sí, ahí la puede sostener. He escuchado personas diciendo que hay confusión, pero por aquí se va a votar exactamente como votamos en el 2010 y como votamos en el 2012. Lo único que, imaginémonos que las elecciones del 2010 y las del 2012 fueron juntas, ahí están las tres papeletas. Okay. En el 2010 votamos por senadores, diputados en una papeleta y las autoridades municipales en otra. En el 2012 solo presidenciales. Entonces es exactamente lo mismo. Lo Lo único que único ahora lo vamos a hacer en una sola todo ocasión, en un solo día. en una sola asamblea electoral. Correctamente, está utilizando el término correcto. Asamblea es Claro, el de eso es la lo que ley. establece la Constitución. Sí, se convocarán las asambleas electorales. Así es. Entonces, Artículo 208 de la así Constitución. es. Tenemos la boleta del nivel A, que es el nivel presidencial, que es Presidencial. la A. Y es simple esto de marcar. Usted buscará, los electores buscarán el recuadro del partido de su preferencia o la foto del candidato o candidata de su preferencia. Y le harán una marca con una X, una cruz. Muy bien. En Bien. esto es mucho más fácil porque solo una sola imagen, un solo Exactamente, partido. exactamente. En todas es un solo partido, que conste. Se marca un solo partido. Por Aún ejemplo, en la boleta congresional, aún en la que hay boleta con. varios diputados que Sí, pueden. pero siempre es por un partido. Y en la preferencial del diputado, y vamos a llegar allá, también es una preferencia que tiene que expresar. Muy Por ende, bien. tiene que marcar uno solo. Pero vamos entonces a En el nivel explicarle la B, boleta B, el es nivel B, que para. está elegir las autoridades municipales, es decir, alcaldías y de los distritos municipales, también se marca igual que la presidencial. Busca el recuadro del partido de tu preferencia o la foto del candidato alcalde o alcaldesa de la preferencia. Y le hace una raya o una cruz, una X o una cruz. Entonces, tenemos la del nivel congresual, que es la boleta un poco más grande, que es la que alguna gente entiende está confundida. Sí, lo que Pero, pasa es que tiene bastantes recuadros e claro, información. pero déjeme decirle, en el 2010 fue exactamente igual, incluso era más grande la boleta. Sí. Sí. Bueno, en realidad tenemos la misma cantidad De de diputados, representantes, claro. o sea que Pero era la misma cantidad de aquí candidatos. ¿cómo se va a votar? Igual, lo primero que debe el elector es ubicar el partido o candidato a senador o senadora de su preferencia, porque están las fotos más visibles. Y dentro de eso ve el diputado o diputada de su preferencia. Entonces, con marcar solo el rostro del diputado o la diputada de su preferencia es suficiente. No tiene ni siquiera que marcar senador si quiere, porque le vale para todo.
Pero una, es bueno aclarar, porque aquí he escuchado muchas personas que me han consultado sobre cómo votar, porque tiene varias imágenes de diferentes diputados que presenta un mismo partido, y muchas personas entienden que yo puedo votar por distintos diputados de partidos diferentes. Entonces, bueno, hacer la reiteración, porque he escuchado muchas personas con esa confusión. Mire, lo primero es que debe marcar, es una sola marca. Una sola marca que en todas las papeletas que se hace. En todas las boletas es una sola marca. Entonces, el diputado preferencial es una sola expresión de preferencia. No puede marcar dos. Si marca dos diputados dentro del mismo partido, el voto es válido para el partido, pero no le vale a ninguno de los dos diputados, porque no se puede dividir la intención. Entiendo. Entonces, por esa razón, tiene que ser un solo diputado. Y otro elemento es que no puede votar por el senador de un partido y el diputado de otro partido. No puede. Eso por el porque no es de Holmes, que no, no, arrastra... Porque, no, más que eso es porque no es divisible. O sea, porque aquí votamos por un partido en primer lugar. Entonces no podemos votar por un candidato de un partido y el candidato de otro partido.